Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Vicente González, el McQueen. La otra vez con el equipo Landfall y el equipo de Mike Sur nos juntamos a jugar un draft de Commander Legends. Éramos 8 personas, que todos respetando las normas de salubridad que correspondían en ese momento. Jugamos 3 mesas, 2 mesas de 4 jugadores, y los ganadores de cada mesa después jugaron una tercera mesa, y esa fue la partida que grabamos para poder mostrárselas a continuación. Espero que lo disfruten, espero que puedan observar bien las jugadas que se lograron hacer, y esperamos recibir todos sus comentarios. Hasta la próxima. Bienvenidos comandantes, ¿cómo están? El día de hoy estamos acá en Magic Sur Los Domínicos, una nueva tienda premium acá en Chile, la más chica del mundo. Entre en este reconocimiento, vamos a draftear junto a amigos del canal y columnistas una caja de Commander Legends, y la vamos a draftear, la vamos a jugar y vamos a grabar. Espero que disfruten. Hola, mi nombre es Daniel Ortiz, gerente general de Magic Sur Chile. Les doy la bienvenida a este draft que vamos a hacer en conjunto con Landfall. Gracias por la invitación y por elegir a Magic Sur como venue. Vamos a probar lo que es un draft de Commander. Yo estoy muy emocionado con el formato Commander Legends, a ver qué tal resulta, así que esperamos pasar una tarde agradable y que ustedes también lo disfruten. Hola, yo soy Naranjo, soy parte del staff de Landfall y estoy aquí drafteando, muy emocionado y muy feliz de estar acá. Hola, yo soy Nicolás Orrejola, soy columnista para Landfall y estoy aquí para draftear un poco de Commander Legends. Me tiene muy expectante y emocionado por jugar con estas nuevas cartas y ver qué pasa en el draft. Hola, soy Pablo Yasun, vengo a jugar Magic, me han invitado, soy columnista, escribo particularmente sobre construido. Esto es limitado, no es mi área de expertise, pero lo voy a pasar muy bien, espero. Hola, soy Camilo, soy parte del equipo de MTG Oasis, estoy aquí por invitación del equipo Landfall y Magic Sur, y venimos a draftear Commander Legends. Espero pasarlo muy bien y disfrutar de este formato que está al parecer muy, muy, muy bueno. Hola, soy la Lopi, primera dama de Landfall. estamos aquí para draftear Commander Legends. Esperamos pasarlo muy bien. Definitivamente el draft es lo más entretenido en Magic, así que super. Hola a todos, mi nombre es Vicente González, el McQueen. Aquí venimos para jugar Commander Legends, un draft con el equipo de Magic Sur y el equipo de Landfall, por supuesto. Ojalá disfruten de lo que vamos a grabar para ustedes a continuación. ¿Alguien robó un aire? ¿Un aire? Creo que no la piqué. Había una, pero era como para cerrar. Me queda disparando que la rada y ahora en. Bueno, chicos, yo drafteé estas dos cartas. Voy con un mazo Golgari tribal elfo. Bueno, los comandantes juegan con el tema de poner tokens y el otro se beneficia de la muerte de los tokens. Y tuve la suerte de poder piquear hartos elfos verde-negro, también una legendaria elfo verde-negro. Así que vamos ahí a ver qué pasa. Harto removal, harto ramp y harto dos criaturas y hechizos que le dan menos algo a las criaturas no elfos. Así que vamos a ver qué pasa. Inicialmente había empezado a armar mi mazo con Gen para evitar los colores y tener muchos removals. Sin embargo, durante la construcción me doy cuenta de que tengo mayor sinergia con Talis y la generación de tokens recurrente. Entonces tengo muchas cartas que van a poder generar tokens, más los removal que me da el negro, y cartas que van inflando poco a poco las demás tokencitos que se van creando. Así que aprovecharemos esta mecánica en esta oportunidad. Hola, hola. Yo pillé esta cartita, este comandante llamado Colfenor, para hacerme un mazo con él. La idea del mazo va a ser, bueno, jugar mucho con el cementerio, tener cartas como Tormund, Zengir, y victimizar cartas que disparan cosas cuando desaparecen cartas del cementerio, y una especie de reanimator, pero no me alcanzo para reanimator. Pero bueno, creo que se ve bien bueno y consistente.
Bueno, yo drafteando primero piqué a Imodi los primeros picks. Intenté buscar armar algo como Simic, Bootstrap con Cascada. Pero también de repente encontré a Hamza. Entonces tenía esta sinergia celeste con controles más uno más uno. Y en la mitad del draft me di cuenta que estaba armando dos mazos a media. Entonces fui después bendecido por suerte con Amaret, que tiene colores Band. Así que pude juntar los dos mazos en uno mismo. Y entonces finalmente estoy jugando Band Bootstrap en una amalgama de contadores más uno con cosas que cuestan 6 o más. Esperamos que salga bien. Hola, ¿se acuerdan de mí? Soy Paula. Drafté en esta ocasión el comandante Nevin Ral, porque fue el primer comandante multicolor que vi. Prefería asegurar estar abierta y tener disponibilidad de cartas en varios colores. Afortunadamente me llegaron muchas cartas con evasión, así que tengo un tribal que es prácticamente White Flyers con splash a negro para removal. Y Nevin Ral es removal con patas, así que espero seguir jugando las mesas muchas veces y pasarlo muy bien. Hola, yo voy a jugar una combinación partner con Breaches y Eligen. Mi mazo básicamente es un mazo pirata que trata de llegar a Eligen con hechizos muy poderosos. Y es un mazo derechamente azul-rojo, más o menos control. Y tiene un par de sorpresas en la forma de cascada. Así que vamos a ver cómo nos va. Y espero que sea una estrategia lo suficientemente poderosa. Drafté harto ramp. Entonces debería llegar a mi hechizo de 5, 6 o 7 para el turno 4 normalmente. Bueno, mi comandante es Captain Vargas Graf. Básicamente los piratas que yo controlo tienen más uno cada, hasta el final del turno por cada vez que haya casteado un comandante en la zona de comandante, así que estoy armando básicamente un mazo pirata. Intenté draftear hartas cartas con Scry para poder ordenar un poco y sacar los piratas más cochinos que encontré y también hartos piratas que volaban para pasar por arriba con hartos contadores más uno piratas, así que eso. Hola chicos, voy a presentar rápidamente el comandante que elegí para este draft. En verdad, un par de comandantes: Numa, Yorah Chieftain, Aharu, Solomon Redolith. La gracia es jugar una estrategia fechas, slash, contadores más uno a uno, porque me faltaron los colores para jugar otra cosa. Partí intentando ir por una estrategia que tenía que ver con elfos, así que me quedé con esta carta. Pero además, después me di cuenta que de fondo le pone contadores más uno acá a elfos. Así que agarrar todo elfo en esta baraja es la idea. Otro par de cartas más o menos estrellas comunes ponen contadores cuando entran criaturas bajo mi control, así que eso se va a ver bien beneficiado en cuanto empiece a jugar mis cartas que ponen fichas en juegos. Así que mientras más fichas pongo, más contadores pongo, y ahí la idea después es ganarle a todos con fichas, contadores, criaturas, chicas, etc. Así que eso, esa es mi apuesta. Naranjo, no me copies. Como los dioses, bueno.
Correr. Doom Operatives. Mientras controla un artefacto, tiene más 1 más 0 y tiene el texto. Empezar a hacer daño. Sí, uh-huh. sí. Así es el videojuego. Y luego si se me ataca de ahí, yo no te voy a bloquear. Sí, pues yo lo sé. Es posible que nadie quiera bloquear. Es muy probable que nadie quiera bloquear. Vamos a presionar al lobby porque está con mucho... Es una 1-1. Si muere, le pega todo lo que sea. Le pega todo lo que sea. ¿Lo bloqueas? Ok. ¿Y le pegas dos? Sí. ¿Voy? Sí, adelante. ¿Quieres hacer otra cosa? Pero si esa es la temática. Strategic planning. Vale. De tres, una en mi mano y el resto es seven. Bosque, yo voy a jugar a Liz Alana. Alcance los dos, cuando lanzo un hechizo de elfo, le puedo pegar dos a la criatura que vuela. Vale, otra aquí, bueno, una buena. Eso es todo. Oye, o sea, cuando lances elfo, le pega. Le pego dos a algo que vuele. Ay, qué lata. voy a jugar una llanura, voy a pagar dos, y voy a jugar Boss Diamond girado, que genera verde. Dale. Por cartógrafo, cuando entra, fue una planicie. Si alguien tiene más tierra que tú, ¿no? No, ¿en serio? Sí. Muy bueno. Cuando entra, fue una tierra, una llanura, la pongo en una tapada. ¿Qué pasó? Muy buena carta. ¿Por qué no la puse en este mazo? Sí, en todo caso. Yo pensé que era que si alguien tenía más tierra que tú. Bueno, para algo cuesta 4, ahí está el balance blanco. Paga tiene más 3 más 6 y es de todos los tipos. Y Armier Spear. Vamos a volver a distribuir. Voy con 2 a la Lupi y con 1 al Nico. 1. Y eso es todo. Dale. Es un robo. Al que no saliste como 3 turnos atrás. Luego un bosque. Oye, Maguín. Oh, no. Voy a lanzar un Pilgrim Outfitter para mostrarme esta alianza élfica. Y en eso, si juego un volador 1-1, ¿podéis no matarlo? Que va a depender, si tengo elfo o no. Es que hay un elfo ahí. Ah, tienes razón. Depende del 1-1. Lo voy a lanzar. Voy a pagar 3 y voy a jugar el Kangeese Lieutenant. Es un volador 1-1 que tiene que cada vez que ataca, las criaturas que ataquen, con volar ganan por 1-1 hasta el final del turno. Tiene Incore por 6. Okay. Dale, no, dale. Sospechoso. Sí. Voy a dejar esta en el lugar.
combate. Voy para allá, para los dos. ¿Para aquí? Sí. ¿Para Nicolás? Son 4 de daño. Sí. Recibo los 4. 1, 2, 3, 4. Voy a 24. ¿Y ahora? Ya, yo estoy muy triste. ¿Te va bien? ¿Nada, tan bueno? No, si no tengo nada que hacer. Maldad. Maldad pura. Daniel, ¿no? Voy con 3. ¿Con 3? Ahora mato más 2 porque la segunda vez que me lo sí. Por eso bloqueé la primera vez que me. Me gusta morir esa criatura. Bueno, al menos no tuviste que decir si sí, vos, sí, sí, claro, no ha sido nada. No. Ya, pega. Voy a ponerle una. ¿Qué le ponemos? ¿Un gotito? La espada. Espada de plata. Sí. ¿Ya? ¿Algo más? No. ¿Sí? ¿Cómo? Subía a medio en la mesa, va a ser un monstruo. Igual es un dragón, ¿no? Sí, un dragón 6-6 que fue el ayer entretenido, pero creo que alguien que aquí tiene mucho removal. Bosque. Perhaps. 6. Bueno, sabe constante, amarete lustros. Es un 6-6 que vuela y cada vez que otro permanente trae el campo de ataque con mi control, puedo mirar el tope de mi biblioteca y si comparto un tipo con ese permanente, lo pongo en mi mano, la revela y lo pongo en mi mano cerrada. Ventaja de cartas. Dale nomás, Daniel. Se murió. Efectivamente, la vida media fue listo. Hacemos el amago. Esto es interesante. Oh no. Yo conozco esa carta. Oh no. Vuela y cuando golpea, le pone un contador. Oh no. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? Tengo que hacer lo posible. ¿4? ¿Pirata? ¿Vuela? ¿Y cada vez que ataca, otra criatura que esté atacando al mismo jugador, gana la habilidad de volar hasta el final del turno? Y voy para allá, con 3. Y veo 3. ¿Tres? 3, perdón. Estos piensan que estoy con la esfera. Busco un bosque y una llanura. Busco una llanura de naranjo. Maldito. No está la mano. ¿Ver eso? Inmaculate Magistrate. Le pongo un contador mano 1 a que otro objetivo por cada vez que control cuando lo giro. Voy a pasar al combate. Pago XX, así que le pongo un contador 1-1 a ese elfo. Y dale, tú atacas con una 3-3. Okay. Tengo un comandante bien. Hay una hojita, ¿verdad? Sí, hay una hojita. Eso es todo.
eso, robo. Cierro. Seis. Voy para el amigo Hamza, guardián de Arashi. Cuesta uno menos por cada criatura contra el combate de edad, ahora mismo, bajo el control. Y mis criaturas cuestan uno menos por cada criatura que controle con un control mono a mono sobre ella. ¿Por qué no me salió bien ese en el draft? Ah, sí, eso está en 6. Dale. Sí, yo sabía, algo así. Hay uno dando vueltas. Sí. Sí, el mazo que estuve armando se podía armar. Sí, exacto. Yo por un tiempo intenté, caché que no me llegaban las cartas y por eso terminé con este band. Que por ahí está dando vuelta mi otro primer comandante que tuve. Un simi. Dice, no me gustó nada. No, bueno. Ahí salió, de repente me llegó el Yurok, el que tiene quema de maná. Y yo había jugado con ese la otra vez y gané con ese, pero lo gané por su habilidad era muy mala. Muy mala, sí. Entrando servía. Sí, me llegó una vez. ¿Y qué hace lo bueno? Al principio del paso final, creo X criatura mandó un espíritu por cada token que haya entrado. Ya. McQueen, le da muy entero. Ok, le pega, le pega uno y te gana un por otro. Que no sabía que le hice daño, antes de morir dignamente. Más 2 y vuela, no puede atacar la ella. Más 2 vuela ahí. No la puede atacar a ella. Ni a un principio que controle. Se puede haber encantado la criatura de usted. Sí, sí, claro. Su carona. Sí, interesante. Pabe, nos vamos a mover. Daniel, voy para allá. ¿Estas dos vuelan? Sí, los dos vuelan. Esa está donde. Ah, está bueno. 6. No. Todos sus piratas ganamos más 2. ¿Todos? Sí, 4, 7, 8. 6, 7, 8. Y son 3 igual. Y bueno. Nadie puede comprar piratas voladores. La espada. Son 3 de espada. No, al revés. Claro. ¿Algo más, Lupe? No. ¿En serio? ¿Qué más? No sé, algo más, tenemos un trato. De repente sale la jugada. A ver, yo voy a dejar la llave. ¿Vamos a jugar 7? Primero voy a jugar a Jalana, el alcance. Y después voy a jugar Rings of Brightheart. Cada vez que activo una habilidad, puedo pagar, si no es de maná, puedo pagar 2 y si lo hago, copio esa habilidad. ¿La temperatura es una 5, 6? No. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. No, sí. La vida es una 3, 3. Voy a entrar a mi turno, o sea, mi combate. No hago nada, toca. Y tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay como unos anillos dando vueltas, piratas que pegan 50 millones. Esto ni siquiera se va a reducir los timers. Esto va a ser muy raro. Es que esos piratas están tan on fire. Bueno, ya vamos a alcanzar a que estos dos lleguen del mercado. Listo, nos fuimos. Aceleremos un poco la situación. No, no lo aceleremos. Con el forma cosa, al amigo de acá. Ok, inbloqueable y hace spray cuando ataca. Exacto. Necesito un spray. Lo bueno es que no hay monarca, así que no hay razones para jugar mal. Sí, justamente. Así que vamos para adelante nomás. No quiero ganarme la ira de McQueen, pero tiene mucha vida.
Yo soy un tipo completamente tranquilo, yo no me enojo. Mira, es que esto es solo justicia, así que Daniel, pues espera. ¡Justicia! Te recuerdo que te tiene un contador de edad por alguien. Es verdad, es verdad. Y hago scrape cuando te. Eso se dispara. Eso se llama venganza, no justicia. Exacto, bueno, depende de dónde estés parado. Dale nomás. Ahí está pensando así como los voy a echar a todos de metiendo. Carta rompa. La vuelta. Bueno, le pusieron la ira al mazo. Ya tiene alcance. Sí. Ahora sí lo siento, papá ya se lo siento. Nada que hacer, pero dos. Lo que se infló con esto. Y. No. Se va a tener el gol. Una maldad. Voy a cerrar los ojos, voy a pensar que lo pida. A ver, otro objetivo. ¿Tenía pirata? ¿Trasteo pirata? Y efectivamente quedó evidente. Dijo, voy a jugar pirata este juego también. Jugaré pirata. Nadie va a decir que no puedo. Lo que sí le lleva la hoja donde dice. ¿Qué claro, que puedes jugar? En vez de basura, tres colores. Tengo alcance 3-4. Ya. Nico, voy para allá con esto. Daniel, ¿qué? 8 más. 8 y este 3, 5. 4, 5, 6, 6 7. 7. Yo me voy con 7 para la casa. A ver, espera un poco. Voy a faltar a tu pila. Y ese era bueno. Era una hueá buena, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. Un par de llamas. Primero tenéis dos tesoros. No, sí, lo tengo. Adiós, que me vaya bien. Oye, no te pegué con todo. Pero si ya. ¿Algo más? Si llegó. Yo tengo un efecto en tu fin, lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, dale. De aquí, para terminar de sellar mi perdición, voy a pagar 5 y jugar Natural Reclamation a tu anillo. Tiene cascada y después te falta un cascada. Entonces cascadeamos. Ya sabes, le pone volar, pues, y robo una carta. Le pongo volar a este men dentro de todas las cosas que ya tiene y robo un carto. Bien, okay. Sabía que los anillos eran muy imaginarios. Eran high quality bait. Sí, voy vale. A. Ok, me tiene la prueba de poner los contadores a Harald. No tengo poder. Ya. Me toca. Voy a tirar el turno. Voy a. Pago 5. Voy a jugar Squad Captain. Entra con contadores igual a la cantidad de otras cartas que tengo. Ataco 3, tengo un trigger de Halana. En respuesta al trigger de Halana, voy a darle a este bicho dos contadores más. Yo le voy a pagar 2, yo voy a pegar 7 puntos de daño a esa. Ahí le pega, ni siquiera es que pelea. Sí, le pego 7. Guay. Porque es un poquito peligrosa, por lo que ya. ¿Por qué? Solo está haciendo un pirata volador. Sí, lo sé, pero. Imagínate qué lindo. Pero peligroso. Ok, okay. En la fase de primera fase de combate. Te voy a dar a ti con mi comandante. Que me destruiste de la. Sí, años, sí, sí. Sí. Uno, tres, y he tenido tres de los mismos. Tres de hojita. Eso es todo. Como que. Daniel, estoy dando una simetría en la cuestión de las vías, lo siento también la de ahí. Y yo quiero.
asimetrías. Es que no puedo atacar a la luz, me tiene una criatura muy fuerte. Sí. Creo que no se da con respecto a mí. Siento que aquí hay una desigualdad. Oye, pero una... Pero tengo que ir al mismo departamento que ella. Sí, exacto. algo así, vas diciendo igual. Sí. Quiere dormir en... Aquí hay un conflicto de intereses, creo yo. Que... Bueno, ¿con qué puedo lidiar? Voy a tomar unas cosas. Ya, primero voy a con Bats, y voy con 5 flying incluyables. ¿A ti, Manuel? Ok, si no pasa nada. ¿Pues verdad? No, muy bien, vamos, no, segunda fase de la segunda comandante. Bueno, ¿sí? Dale más allá. Él lleva el tiempo, pasar, ¿no? Volverá antes de que se caiga. Eso lo llamo ni media hora. Sí, está funcionando. Pues qué. Claro, a la gente que cuesta 4. No, ahora estaría. Esta es la tercera vez que lo gasté. Sí, lo que pasa es que la gente le pone como contadores por la cantidad de veces que ya. Esa es una 5-6, esa es una 7-7, esa es una 3-3, esa Rich. Y ya se descaía. ¿Ya se descaía? 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 ¿Ya se No, esto vuelve a hacer el control girado. Regreso. Le voy a jugar a. ¿A la salud? Pues extremadamente violento. Va a ser tan rápido que siento que podríamos jugar otra. Cuando entra, pongo un contador a ese.
hacia Nuba. Aparte de un trigger de Alana, pago 2 y voy a pegar 3 a. No sé si le quiero dar una copia de ese al otro. Ah, como el no, sí, te lo voy a destruir. Te voy a si le hago 3 puntos. Voy a pasar al combate. El combate. Voy a atacar a Tilope con una 7-7. Sí, está jugando con la comida. Sí, sí. Sí, es hermoso. Voy a pegar el tiro. Te lo iba a dar con el control de pegar 4, de cuándo. Sí, antes de. Antes de eso, o sea, un poquito más político. Todo, todo haciendo eso. ¿No sé? Que si no me matáis ahora, te voy a limpiar la mesa. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, un poquito más político. Bueno, si me limpias la mesa, a menos que lo exiles todo, voy a poner escrito 1-1. Ah, entonces, ahora una oferta. ¿Te limpio la mesa? Pero yo soy más poderoso y ya te voy a matar, ¿no? Chao. Me obligaste. Obligado. No, no te atreverías. Sí. Ok, por. Prefiero salvarlo y que limpie la mesa. ¡Oh! ¿Cuántos elfos tengo? ¿Me falta un elfo? No puedo. Te voy a comprar 3 o más. ¿Qué vas a hacer? Inflar esa para que se muera igual. Agárralo. Vaya, chao, ¿sí? Te muero. Te pego, no te mato, así que te pego. ¿Te dan 3? Sí, te pego 4. De cuando. O sea, te los quiero 3. Te dan 3, sí. ¡Ah, Daniel! Sí, sí. Qué buena alianza, hemos logrado. La promesa de que tienes que. Limpiar la mesa. Ya, te toca. Ahora no va a limpiar la mesa. Te va a atacar más, mira. Ya, espera, sí. Bueno, ya, sí. Ya, sí. Vamos a poner 3, supone. 4. Si todo limpia, pongo 1, 2, 3. Pongo 3 más. Hay unos hooks que están para que se salgan. ¿El visionary? Yo la dejé pasar el traste y que me va a llegar otra. ¿Trigger? ¿Pero no voy a robarla acá? Y ahora vas. Ahora voy a ver. ¿Y si es una criatura o corre? Exacto. No, no, no. Yolo, ¿explicaron bloqueadores con Rich? No, esta buena, una que buena. O sea, si bien. ¿Cuántas manos, Lopi? No, no tenemos contador, así que. ¿Es un espíritu nulo? Sí, voy a poder. ¿Por aquí viene espíritu? Sí. Hay al menos uno. Muchas gracias. Sí. Gracias. Voy a combate primero. ¿Ok? Lo pillo. Lo pillo. ¿Qué hay uno? Son 6 de cuando. Manténlo el apretado. ¿Cuántos son? Y era para mí, así. Para. ¿No confías? Después ponerle. ¿Cuál va a ser tu color? La nube, la tormenta. ¿Qué es la tormenta? Voy a bajar un poquito y después empezar a. Se me pasa por violenta. Ahora cumple tu promesa. Segundo, Bane of Faiso. 3, Lord of the Snow. Tú lo tenías. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué vas a jugar? Por favor, elige criaturas con un coste total con fuerza 4 más. O sea, 4 menos. 4 menos, se queda con eso, sacrifica el mal. Yo solo puedo elegir a la carta individual. ¿4 o menos? Sí. ¿Alguien me llama la familia? No, no, porque tiene el total. Tú conservas sí. En total 4 menos. Exacto, conserváis en total. O sea, ¿puedes elegir esa o esa? Puedes hacer, exacto, así es. Pero en ese caso. En ese caso.
con el código SDH. No, espera, 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 tranquilo, así, no te di respuesta, ¿verdad? ¿Lo que tú te di respuesta? Estoy pensando. Ok. ¿Tiene un control? No, pero puedo darle dos por otro a cualquier criatura. Entonces... Ah, ¿puedes matar al mono de la Robby? Sí, puedo matar al mono de la Robby, sí, sí, sí. Sí, puedo matar también. No, lo que voy a hacer es darle dos por dos a Alejandro. ¿Para matarla? Es que... Sí, sí, para matarla. Ya, y voy a conservar estas dos. Son más muertas. Y cuando mueren pongo tres espíritus. Así que tengo cuatro. O sea, acá el amigo es. Ya, dos bloques. No, ya va. No. Puedo estar para atrás esta decisión, ¿verdad? ¿Qué cosa? Sí, es que tú eligiste hasta que se resuelva la zona. Se va a hacer. Zona de fondo. Juega bien, Daniel. Tenés que sacar fuera. ¿Para qué dijiste que tenías que venir? ¿Hacías hace un rato? ¿Ah? ¿Qué bueno que me estabas moviendo que tenías que venir? Rinde. Rinde fucking car. No, pero esto no fue por no leer la carta. Esto fue por no recordar lo que tengo en el tope. Es diferente. ¿Además? No, Daniel, te toca. Eso fue probablemente mi último. Malvado. ¿Pero está bien? No, sí, pero después. Sí, está complicado porque me querían salvar porque yo tenía uno muy, con mucha fuerza. ¿Qué te dice? ¿Qué puede hacerlo. Pues ya. Oh, sí. Oye, mi pregunta es que creas el éxito. Ya, me pego. Me pego a tres. Creció. La única carta que falta ahí es... Exacto, sí. Evil Mastermind. Sí. Yo creo que para mí es bastante. Haven Elf. Cuando entramos con la tierra básica la podemos girar. Un elfo, dividido. Y voy a pagar 4. Voy a darle a todas mis criaturas un contorno de oro. Todas mis criaturas tienen un proto oro. Uy, tiene 2, tiene 1, y estos tienen 1. Voy a pasar al combate. Con el amigo elefante se va muy fuerte tu mazo. Sí. Por suerte lo estropeaste. Sí. Ya, voy con 3 que trajo la hora, 2 para allá. Y voy con... Con 3. Porque nunca se sabe, voy con estas 2 que vuelan para allá. ¿Ya? ¿Alguien responde? Ah.
Yo tengo efecto sobre el daño, sí. Sí, mátame. Mira que la jugaste bien porque... Ya, ok. Daniel. Tengo el poder de destruir una criatura que vuela o un artefacto. ¿Algo que te gustaría que explore antes de yo morir? Por ejemplo, eso. La criatura. Te diría que te vuele esa. Pero esa no vuela. Ah, tiene que volar. Tiene que volar. Cualquier cosa de esa. O cualquier cosa de esa o el artefacto. El artefacto no es tanto problema. Bueno. Blaze of Glory. A uno de los que me está atacando. Y ya no tengo más efectos. Te pego 4 y ahí le pego. Voy a menos 1. A mí 2, ¿por qué? Directamente. Ah, no, a la copia. Ya, sí, tú estás ahí. Tú me quedas aquí. Por ahora. Por ahí lo de las sombras. Segunda fase la bola y ponga. Sí, pero. No sé. ¡Ah! ¡Qué violencia! Oye, era. Oye, ese elefante yo lo quería. Sí, sí. No lo puedo creer. ¿De nuevo por la tierra? O sea. Esto es súper complicado, no sé cómo lo voy a hacer. Es que me salió el elefante, me salió este, me salió el canje. Entonces, ¿dónde, caben, no, ¿dónde sí. caben los tres? Me va a joder. Claro. Claro. ¿Por qué elegir que el mazo armar se puede armarlos todos a medio? Voy a armarlo. En los mantenimientos, pone una fecha 1-1 si en el turno anterior perdió vida. Y en cada fin, él pone un soldado si el dueño de ese turno tiene más que 3 pies. O pone una tierra base, una llanura, si el dueño de ese turno tiene más que 3 pies. En cada fin. Entonces, en el fondo, en mi turno, cuando él tenga 5 criaturas y él tiene 10-0-2, va a poner un soldado 1, un espíritu 1. ¿Espíritu o soldado? La criatura pone soldado. Soldado, sí. Ok, perfecto. ¿Algo? ¿Tienes manos? No, lo tengo más. Sí, no, tengo dos, pero... ¿Voy? Just hands. Sí, fue el primero, de hecho, él mandó la... Ojo, mandó la última para hacer la montaña. Eso pasa, esta carta le hace 5 puntos de daño al jugador objetivo dentro de mis oponentes, pero rápido. O sea, si tú y yo robamos una carta, nos va a pegar 5 aleatoriamente a ti o a mí. Exacto. Y yo no sé, la decisión se hace simultáneamente, imagino. No, tiro un dado, varios par. No, no, pero me refiero a la elección de robar. Y es por cada carta que se robó de esa carta. No, porque en el fondo ahora. Sí, lo está ofreciendo ahora a medida de él, no va a haber una carta más, pero si lo hacemos, aleatoriamente nos puede pegar 5 uno los dos. Pero si yo, por ejemplo, yo decido yo robar, él dice que no roba, a mí me va a pegar 5 en la cara al tiro. No, ¿sabes? Dice, si es que esto ocurre. Dice, no, siempre que esto ocurra. Por eso dice whenever, es siempre. Entonces, le hace 5 puntos de daño. Entonces, si los dos elegimos, puede ser mejor escenario, 10 para cada uno. Peor escenario, 10 para uno. 10 para uno, exacto, eso mismo, justamente. ¿Se murió? ¿Ah? ¿Te mataron? Sí, me mataron. Fue cruel la... Vale, yo robo mi carta. Sí, no. Por mi carta no pasa nada. Aquí el amigo McQueen. No, yo no necesito robar. ¿No voy a robar? No, yo no necesito robar. ¡Ah, qué cobarde! No, porque me puede pegar 10 a mí. ¿Sabes qué? Yo tengo que ser el varón. ¿Sabes? 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 ¿S
No. Sí, sí, no, yo lo robé. Entonces le pega 5 a él porque fue el único que robó. No. Ahora se lanza el dado. Ahora sí. Yo voy a lanzar el dado. Tu target opponent chosen a random from a mob. Target opponent chosen a random. Sí, no, porque por eso sí. Te conviene robar. No, está bien, está bien. Ya, varín par. Ok. Varín par. Ok. Está bien. Nada, es verdad. No, cabas. ¿A qué? Eso es como un tempo discovery, pero. Sí. Pero. Sí, sí. Con más maldad. Pero con más violencia dentro, sí, sí, sí. Porque esto no es. Wow. O sea. Claro, mejor escenario es robar una carta y alguien recibe 15. Exacto, así, ¿no? Robas una y tu compañero al lado recibió 15. Maldadosa, weón. Maldadosa. Y hechizos que para castear hacia tu comandante cuestan 3 más. Exacto. ¿No hay más? No. En tu film voy a poner 2 contadores a este. Oye, ¿y valió 5 puntos de vida tu carta, no? Calma. Sí, sí. ¿Está bien? Ya va. Está listo, ¿no? Sí, sí, okay. Sí. ¿Vienes tú? ¿Aquí? ¿Por el peligro? ¿Dónde vamos a despedir? Un soldado, ¿no? ¿Está ahí atrás? Ah, sí. No, son soldados. Sí, soldados. Soldados son las copias. Por decisión... Hicieron un anime. Está bueno si toquen en todo caso de copia. Está bueno. Voy a pagar 3. Voy a anexar Amorphous Axe a uno de mis espíritus. ¿Qué hacer? Más 3, más 0 y de todos los tipos. Fue el primer truco, voy a decir que ya elfos. Elfos. Y por eso fui como elfos, pero elfos es negro verde, pero empezó a salir todo lo blanco. Lo voy a hacer contra ahora. I have to try. Bloqueaba el mismo. ¡Ah! No sé cuál era. Ese es el más fuerte. Sí, ese lo voy a hacer. Voy a responder al tiro entonces y darle 5. Eso sí. 1, 2, 4 contadores. 1, 3. Que también no es elfo. ¿Está bien? Que es necesario. Para poder contar a Nuba. ¿Ya morí o no morí? Entonces. Espérate, sí, muy importante. Eso. 4. 5, 6. Ah, tengo que darse. No se puede hacer. ¿Quieres que muera? Sí. Si quieres que muera. Puedes no querer que yo muera. Sí, quiero que mueras. No está bien que muera. Oye, la sed de sangre y gente está pero. Sí. ¿Algo más, Daniel? No, gracias por participar. ¿Listo? Sí, ya. Segunda fase no vale, no cabe. Todo eso está escrito. Pero Daniel, ¿cómo? Bueno, esta partida fue... Sí, verdad. Bienvenido al podio de los perdedores. Sí. No tuve un buen arranque y la salida de ellos fue sumamente agresiva. Oh. Aquí solo vimos porque hicimos un... Nos miramos la cara así como que... hacemos oye, pero, tú asesinaste a su dragón. Sí, ¿ah? Sí. Tú asesinaste a su dragón.
Pero ya una por una le salvé la vida. Y tú lo atacaste inbloqueable, ¿verdad? Sí. O sea, que fue... Esto ya no sé nada, es una auto. En mi combate, tengo que poner para X, doble X, y le pongo X distribuido entre elfos. O sea, entre ellos tres, digamos. Y él puedo poner contador mano a mano por cada elfo a una criatura que controlo. No, mentira, porque ahora a la criatura de objetivo por cada elfo controlo. Claro. Tengo una carta en la mano. Chao. No, ah, y los populares están girados. Están girados, sí. ¿Te dejo las que no? ¿No? ¿Bueno, muchachos? Ya. La cajita de los protectores adentro tiene más cartas. Ah, bueno, churras. Se multiplican. Mira. Voy a jugar este con el core. Ya. Es una copia que me ataca a mí. Sí. No, tenía volar, ya no importa. Ahora ya se enfrenté. Y... Pero hay otras cosas ahí. Voy con esto contra ti. Sí, voladores. Son... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por 4, 5, 6? ¿Tú lo estás sumando? Tiene que atacar, si no, no puede. Ah... Ya, voy con esto. Ok. Y con este porque va a volar. Voy con tu. Mira, hay que girar. ¿Y eso a quién le va a volar? A este vamos a echarlo. Ok. Ya, pero nos puedo bloquear estas dos. Y esa. Entonces, puedo bloquear. Y esa es una más 3 más 3, una 4-4. Sí, porque todo tiene más 3 más 3. O sea, a mí me pasan 9, ¿eh? Me pasan 9, 10, 11, 12. No, esta no tiene más 3 más 3. ¿No es pirata? No. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Creo que pase 4 más, 17, ¿cuánto quería? 17, 14. Tiene 14. Pero si no, muere de vuelta. Sí. O sea, el estricto rigor, tú puedes recibir el golpe completo y de regreso le dices a Dios no que se va a ganar. Sí, creo que puede dar la golpeada, me pega todo. Jesús toma el volante. Sí, estoy en 14 y me pega 4 de... 4 con la espalda. ¿Ya? Y ahora es cuando me arrepiento mi edición. No, extra, que todo. Subo todo. ¿Qué? Sí. Aquí dice que si tengo 6 vidas, subo todo. ¿Eh? No, pago 2, te duplico el daño, así que te pego lo mismo. No, pues dame. No tiene cara como de. Te voy a cagar a madras. Este es el mismo filtro, pues. Este es el diseño de Jango War. Dale. Y el token de guerrero elfo de Lurgo. No, no, no. Hay una página que se llama Jango War. La de Panchueli. ¿Ya? Jango War. ¿Cómo estás en 16? No, no será Jango War Chile. 6, 10, 4. No me suena, pero. Pero le dices que en el filtro es muy parecido a ese. Dime un guía por eso. Ya. Como el casquito. Voy a equipar. Ah, pero con el morfo sac. Pone la duina. Ah, este efecto. Claro. ¿Respondes? Sí, sí. Con el hacha. Ya. Y el. Y los cuernitos que. Lo he fusilado en el último que. Oye, eso, tengo una guía de... Bienvenido. De aquí abajo no me presta, digo. Muchas gracias. ¿En respuesta? Sí, ya, tío, no, pero son los que te dicen, yo pagué por esto. Tengo derecho a llevarme las tierras. ¿Me subes? Sí. En mis tiempos no se volvían. Sí, pero son los primeros que se dejan por 4-4. Claro. Después dicen, mira, que rasca, rayaron una montaña para que dijera 2-3. 6-6. 4-4. Yo creo que es un preo, un draft. Te viene sacando tierras pulas. La carta. ¿Qué? Le dije dos criaturas objetivos que entraban por diferentes jugadores. Tienes que volverme que otra mira y que otra de. Si quería hacerlo. ¿Ese no? ¿No hace nada? Oh no, es peor ahora.
Dos puntos de daño a todos. A todos que no es pirata. Sí. Se me va a morir el frágil. Muerte. Protección protege contra eso. ¿Ah? Protección protege de daño, ¿no? Sí, sí. Sí. Gracias. Le doy protección contra rojo. Voy al combate, este ya está equipado. Voy al combate. ¿Pero quítale todo tú? No, le quito contadores. Le hago 2 puntos de daño. Ah, ok, ya, ok. Pago 4. ¿Entonces no se muere este? No, nada muere. Ah, este, no, que tiene 4 contadores. Pago 4 y destruyo 2 contadores entre esos. Le pongo uno ese y uno ese. Y nada con todo. Pucha, era perfecto mi plan. Era perfecto. Y murió. ¿Hasta que se murió? ¡Yay! Me siento un ganador. Muchas gracias. Gracias, Mike Sur. Se declara como el campeón. Gracias, Draco. El campeón invicto de Commander Legends 2020. Soy muy bueno en esto, parece. Esta es mi vocación. Exacto. Draftear Commander. Porque draftear normal no sirve de nada.